Hola, ¿cómo estás? Hoy arrancamos una nueva edición de Compacto Económico con muchas novedades de los sectores cooperativo y empresarial. Preparamos esto especialmente para vos. La Cooperativa Judicial realizó su último sorteo del año con la entrega de un auto 0 kilómetro. Muchas gracias a todos los asociados por la confianza hacia nuestras personas, hacia la Cooperativa Judicial. Hoy soltamos el 0 kilómetro 2023 para el socio Alejo León, un socio antiguo, así que conocido acá de funcionario de la Corte Suprema. Muy emocionado también, ya le escucharon. También nosotros saber que esta gente confía en el trabajo que realizamos todos los días y estamos muy contentos de poder entregarle un auto 0 kilómetro al socio. Este es el tercer auto que entregamos. Gracias a Dios, con la mejor forma de transparentar estos eventos. Así que contento por darles a varios socios un premio hoy que puedan disfrutar de ese. La Academia de Danza de la Cooperativa San Lorenzo realizó su cierre de actividades con la presentación de cuadros artísticos. Sí, es una gala por los 10 años de la Academia, ¿verdad? Es un gran logro que durante 10 años tengamos. Hoy vamos a ver todo el espectáculo, pero esto no fue de un día para otro, son 10 años. Y después este año también salen 3 profesoras egresadas. Y después la parte que nos interesa es que es el cuarto año también de que están ellos sacando profesoras y la academia cada vez está surgiendo más y más. Entonces ese es un logro bastante importante que se está logrando con esta academia de danza, que están saliendo profesionales de la danza. Muchos creen que estar seguros es cuando en realidad estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. En Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajan para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Panal Seguros. Sentí la confianza. El polideportivo licenciado Carlos Ramírez Valdés rinde homenaje a quien en vida fuera un valioso dirigente y socio fundador de la cooperativa Capiatá. Primeramente agradecer al Consejo de Administración en nombre de su presidente, el doctor Enrique Vargas, a través de él hacerle llegar mi saludo y mi agradecimiento a todo el Consejo de Administración de la cooperativa, que para mí y para mi familia, para la familia Ramírez más bien también, es un lindo recuerdo, un lindo presente que queda ya clavado dentro de la ciudad de Capiatá, o sea, su nombre ya queda instalado. Me llena un poco de tristeza porque hace un año y medio atrás yo estuve con él aquí presente en La Palada, que tanto el proyecto que tanto él quería para la ciudad de Capiatá, era porque es el primer polideportivo de esta magnitud dentro de la ciudad, y por sobre todo que es exclusivo de los socios de la cooperativa Capiatá, ¿verdad? Con medalla milagrosa, mi cooperativa, todo
todos a bordo. Sorteamos una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Generas cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas de crédito. Y tus pagos a través de la app Medalla Milagrosa 24 horas generan el triple de cupones. Participa ya. Entérate más en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 38 años creciendo juntos. Fundación Panal en sus 30 años de vida se ha enfocado en la salud, educación y cuidado de adultos mayores. Hoy, como siempre, solemos repetir, tenemos tres pilares: salud, educación y adultos mayores. Hoy, adultos mayores, estamos prácticamente el 80% trabajando sobre eso, no olvidando nuestros pilares, ¿verdad?, de salud y educación, pero trabajando con los adultos mayores también hoy creo que es un fin muy loable y por sobre todo necesario, ¿verdad? Tenemos varios adultos mayores que están solos, que necesitan atención, que necesitan un poco de acompañamiento. Y bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena por la Fundación Panal, acompañando siempre a ellos con la ayuda, ¿verdad?, de la cooperativa, empresas asociadas, Seguros Panal. Y bueno, llevando música, llevando un poco de aprendizaje en la salud, llevando un poco algún acompañamiento de festivales, llevando acompañamiento de una merienda. Buenas tardes, mi nombre es Diego López, gerente general de Burger King. Estamos muy contentos ahora inaugurando nuestra sucursal número 40. Esta es una sucursal nueva, moderna, con todo el delineamiento corporativo, amplio. Como podrán ver, una arquitectura con grandes ventanales, fresco. Tenemos doble carril y bueno, el servicio de delivery, ¿verdad? Estamos cerrando esta inauguración. Esta semana, la semana anterior, reinauguramos la sucursal de Sajonia y bueno, una semana antes, atrás, inaugurábamos la sucursal de Capiatá. Gracias a Dios, una apuesta más del Grupo Bierzi para seguir generando fuentes de trabajo. Y lo que se nos viene para el 2024, seguir expandiéndonos y acercándonos cada vez más a nuestros clientes. Aquí van a poder encontrar a nuestros clientes la comodidad de poder venir en familia, un parque de juegos bastante cómodo. Van a poder festejar sus cumpleaños y algo muy importante que la zona requiere. Tenemos un carril de auto bastante cómodo porque cuando la gente está yendo de camino a casa puede llevar la cena y bueno, sorprender a la familia. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? Giros y transferencias sin comisiones. Operaciones con QR. Puntos, cupones y beneficios. DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Graciela Grau nos comenta el tema abordado durante el InnovaCop organizado por GP Producciones. Una mañana realmente excelente, un evento genial con temas súper interesantes con un sector que realmente mueve la economía del Paraguay. Mi participación hoy fue justamente hablar de un tema súper importante dentro de las cooperativas como es la gestión de equipo y poder tener un equipo de alto rendimiento, donde tocamos tres grandes pilares. Por un lado tocamos lo que es justamente la cultura de la organización, tocamos lo que es el tema de las personas y gestión a partir de indicadores. Fueron los tres aspectos principales y a partir de ahí utilizamos estos pilares para poder tener un equipo de alto rendimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestras citas de lunes a viernes aquí por Unicanal. Buen resto de jornada.